Hoy es el 13.º domingo del tiempo ordinario, 30 de junio del año del Señor 2024. Es el último día de este sexto mes del año. Vamos, mañana empezamos la segunda mitad del año 2024. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 5, versículo del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla. Y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿Quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a esto: Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: Óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Estamos en el capítulo 5 de San Mateo. Había un primer milagro, un exorcismo, que no lo leímos, no lo leemos en el domingo, pero lo puedes leer, el capítulo 5, versículo del 1 al 20. Y aquí son dos milagros. Había que pensar en la lectura del domingo pasado, donde Jesús va en la barca con sus discípulos, puros hombres, y sus discípulos tienen miedo porque la barca se está llenando de agua. Y le dicen a Jesús: No te importa que nos hundamos. Y Jesús les dice al viento: Cállate. Y le dice a los discípulos: ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Aquí son mujeres, son dos mujeres, ¿no? Y lo que las acomuna es que una tiene 12 años con hemorragia y la otra tiene 12 años de vida. Vamos paso por paso. Primero, asombroso que la gente está alrededor de Jesús, la gente sigue a Jesús, lo apretuja por todas partes. Un segundo momento está la historia de Jairo, que era un personaje importante, que sabe que la sinagoga, el lugar de culto de los judíos, no es suficiente para salvar a su hija. Necesita a alguien más.
Y es alguien más, es Jesús. Por eso se postra y le dice que su hija está gravemente enferma, que vaya. Todo está bien, Jesús lo sigue. Y aquí se aparece esta mujer, esta hemorroísa, que no tiene nombre. El hombre tiene nombre, se llama Jairo, ella no. Y está por detrás sin pedirle permiso. Ahora, la hemorragia era una enfermedad que, dos cosas. Primero, no le permitía a la mujer tener hijos. Era una mujer estéril, inútil, por así decir. Y segundo, es una mujer que tenía sangre, no quedaba impura, no podía tocar a nadie ni ser tocada, estaba aislada. ¿Y ella qué hace? En medio de la muchedumbre, ¿no? Rompe la ley, por así decir, y toca el manto de Jesús, pensando, escuchó, y ella misma piensa que con solo tocar va a quedar curada. Y todo hubiera quedado allí en paz y tranquilo, pero es Jesús el que dice, no solamente quiere curarla, quiere salvarla. Y Jesús pregunta que quién lo tocó. Y ahí es la respuesta de los discípulos siempre que meten la pata. Dice, ¿ves que tanta gente te apretuja y preguntas quién? No, Jesús sabe. Ahí es donde la mujer se acerca y condice el Evangelio, asustada y temblorosa, ¿no? Se postró a los pies de Jesús. Esto nos recuerda, hay dos pasajes en las Sagradas Escrituras, uno del libro del Éxodo, capítulo 19, que después lo repite la carta a los Hebreos, el capítulo 12, con el miedo de la gente al acercarse a la montaña del Sinaí, la montaña de la alianza. Como había truenos, relámpagos, un viento huracanado, hasta Moisés tuvo miedo. Aquí la mujer tiene miedo, ¿no? Y a veces el miedo que le tenemos a Dios. ¿Y qué hace Jesús? Rompe ese miedo, ¿no? No se puede tocar la montaña, sin embargo, aquí la mujer toca a Jesús. Es Dios que viene al encuentro del ser humano para tocarnos y para ser tocado. Ya no es el miedo. Jesús rompe las barreras que se habían creado con el Dios de los judíos, con Yahvé. Es el Dios que viene con nosotros, ¿no? Y ahí donde Jesús le dice, tu fe te ha salvado, tu fe te ha curado. Jesús es el que da la paz, vete en paz, ¿no? Queda sana de tu enfermedad. Segundo momento es la niña, ¿no? Jesús entra a la casa, ¿no? De esta niña que 12 años él le da en aquel tiempo donde ya se casaban, o sea, sí, ya va a ser capaz de tener hijos y la niña está muerta, no vivió. Ya ahí es donde Jesús ya no es la niña la que toca a Jesús, es Jesús que toca. Ahora, también eso transgredía la ley de los judíos, porque no se podía tocar a un muerto, se quedaría impuro. Jesús que toca. Esa es la cosa bonita de esa lectura, ¿no? La palabra que usan para decir de esa niña es de una muchachita que está lista para casarse. Y alguien diría que es Jesús que se desposa con la humanidad. Levanta, la agarra a la niña, la levanta, como el esposo que levanta a su esposa. La carta a los Efesios, ¿no? Maridos amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Y ahí, en esta niña, que no tiene nombre, se representa la iglesia, la humanidad, donde Jesús se desposa para siempre. Por eso estamos siempre acercándonos a Jesús, no tener miedo. Como le dice Jesús a Jairo, no temas, basta que tengas fe. Y todo gira alrededor de la fe. Hace 8 días el Evangelio decía a los discípulos de Jesús, hombres de poca fe. Y aquí Jesús ve la fe de la hemorroísa y le pide a Jairo que tenga fe. Y te pide a ti que tengas fe, no tengas miedo. Hoy es domingo, ve a misa, sin falta, ¿no? Y mañana, lunes, primero día del séptimo mes, julio, ¿no? Día de la Divina Providencia, para que vayas a misa y consagres todo el mes de julio al Señor. Comparte ese video con todos tus contactos. Desde la parroquia del Señor Magno en Houston, Dios te bendiga, te muestre su rostro y te dé su paz. Y siempre, amén.